¿Cómo estás, Jaime? Gusto saludarte y estoy a tu disposición. Coronel Roger Torres, usted como ex jefe policial, sin lugar a duda, el panorama que en estos momentos envuelve la ciudad de Trujillo, donde hay un alcalde enfrentado frente a un general, y un general que de alguna manera se ha portado prepotente también con algunos medios de comunicación, es el caso también de nosotros. A él le cuesta aceptar que hay un tema también de percepción insegura de la gente frente a temas de seguridad ciudadana. Tenemos por cada 48 horas un asesinato por sicarios, por el AMPA, una vida que se pierde por el AMPA, cada 48 horas, en estos últimos 45 días, coronel Roger Torres. Pero yo le quiero preguntar a usted, antes de entrar a estos temas, ya usted hace el mes pasado, si no me equivoco, nos dijo que la inseguridad ciudadana en la ciudad de Trujillo le había ganado al general. ¿Opina usted lo mismo? ¿Se ratifica? ¿O de repente ya la situación ha mejorado? Coronel, gracias por atendernos, lo escuchamos. Bueno, hay versiones distintas, pero lamentablemente en este caso de las estadísticas tenemos más de 40 homicidios, de los cuales más de 27 homicidios se han registrado en la ciudad de Trujillo. Ajá. Entonces yo creo que acá lo que se requiere es un trabajo organizado y coordinado, y estas circunstancias que hoy suceden entre el alcalde y el general disminuyen el accionar, digamos, policial y también municipal, por cuanto no solamente son los homicidios, son los asaltos, son las discotecas que pululan, son las balaceras en las avenidas principales. Todas estas cosas de alguna manera afectan a la parte operativa. Entonces, nuestro general, yo creo que lo más importante es que se ponga a trabajar en forma directa. Si el alcalde no quiere apoyar en ese tema, bueno, ya es cuestión de cada uno, pero que la ley lo garantice y la ampara al general en todo momento. Ahora, la situación en la que pasa la provincia de Trujillo y la región La Libertad, la minería ilegal es un gran problema. Le vuelvo a consultar a usted. ¿Cómo evalúa el trabajo del general hasta la fecha? 8 meses, desde el año pasado, sigue en el cargo. ¿Cómo usted evalúa? Bueno, el general vino a raíz de varios generales que estuvieron acá, estuvieron unos han sido presos lamentablemente, sí. Dos generales están presos actualmente, sí. Bueno, salió el general Angulo que estuvo acá en Trujillo, que ahora es uno de los jefes del comando institucional. Bueno, pero se le dio todas las expectativas al general, sí. Lo que pasa es que el accionar delictivo se ha incrementado en Trujillo. Entonces, uh-huh. no se tenía en cuenta ahora el incremento, como usted lo dice, de la minería ilegal que está afectando y está de alguna manera menoscabando la zona policial. Pues Trujillo con los problemas, más la parte social, más los homicidios, yo creo que al general le está faltando un apoyo definitivamente crucial de la parte especializada de la Policía Nacional. Los alcaldes vecinales nos señalan que han tratado de mantener reunión con el general desde que ha llegado el año pasado y les ha prometido mejorar la logística, pero no se ha podido, no se puede. Yo sé que el general no puede él solo hacerlo, pero tampoco parece que haya apoyo del Ministerio del Interior. Y el índice delincuencial, según el general, está disminuyendo. Yo le pregunto a usted, ¿el índice delincuencial está disminuyendo, coronel? Lamentablemente la policía se mide por ciertos tipos de estadísticos que, como tú lo dices, la percepción es diferente. Por más que pueda decir que está disminuyendo la parte de inseguridad, pero la percepción de la ciudadanía es muy diferente. Entonces uno tiene que luchar por el tema de la percepción y de la victimización, porque no solamente es que tú tengas temor a que te asalten, sino que te están asaltando en lugares, como se dice, alejados, en parques, en zonas aledañas, ¿no? Entonces eso es lo que está afectando prácticamente la labor policial. Uno de los centros o de los puntos preocupantes de la ciudadanía es que te asalten, te roben en pleno centro histórico, incluso que te asesinen. Y eso usted lo sabe. Hay asesinatos en el centro de la ciudad de Trujillo, hay robos y hay asaltos. Gamarra, cada cierto tiempo asaltan, te roban, te disparan para poder robarle a los cambistas. Es una zona bastante tentadora en Gamarra, por ejemplo. Y yo se lo dije al general, si usted me dice que rota a los policías y que no pueden estar las 24 horas, bueno, por lo menos en las horas tentadoras para un delincuente, que son los bancos que trabajan en la mañana hasta la tarde con los cambistas. Y me contestó que no era posible y que era interdiario y ellos manejaban una estrategia, etcétera, etcétera. Yo no soy experto en seguridad, por eso lo llamo a usted.
Si usted fuera nuevamente jefe policial, ¿es importante cuidar Gamarra para usted, coronel? Mire, Gamarra es el centro, digamos, el centro financiero de Trujillo, donde se mueve todo el dinero. Están los bancos principales, no voy a decir los nombres de los bancos, pero y están los cambistas de dólares. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí la estrategia es fundamental. Yo creo que el general, con el equipo de Águila Negra, los grupos especializados, deben estar permanentemente. No necesitas 24 horas, estimado Jaime. Ajá. Son estrategias que debes cumplir. Es más, en zonas aledañas, la Avenida España es circular. Tú puedes cerrar filas en el momento de que hay un evento. Puedes colocar mejores cámaras, pero para eso tienes que coordinar con un buen alcalde que de alguna manera también te apoye. Entonces, cuando no hay esa acción integrada y conjunta, estas son las consecuencias. Claro. Lamentablemente, pues, le está afectando de manera por eso, en general. Por eso, poner un policía en la mañana hasta la tarde es suficiente como para poder prevenir, la tentación de un delincuente a querer asaltar a los cambistas, ¿no? No es pero difícil. Lógico, mire, con dos motos, con dos policías circulando en esa zona, un patrullero en una zona adecuada, en un puesto fijo, y el personal de inteligencia que permanentemente para en esos lugares o el grupo Terna, es la situación es fácil. Y es más, se le debe incluso, escúchame Jaime, algo que no se hace, se le debe instruir al personal de venta de dólares, se le debe dar una capacitación, así como se capacitaba en anteriores oportunidades, se reunía y se les capacitaba para que informen, para que accionen en base a los protocolos policiales, pero no hay nada, el serenazgo no está capacitado, pese a que la ley dice, la policía está en obligación de capacitar al serenazgo, no se realiza, ¿por qué? Por este divorcio de las autoridades, y eso es lo que más afecta. Ahora, en lo que va de los últimos años, ¿hace cuánto tiempo usted fue jefe policial? Hace 8 años, hasta el 2014. Ya, desde el 2014 para el 2023, ¿ha aumentado las organizaciones criminales? ¿Han aumentado las bandas? ¿Cómo usted lo analiza? Han aumentado las organizaciones criminales. Hay algunas que se mantienen y se conocen de como dices, de tiempos, ¿no? La zona de las bandas de la Esperanza, los plataneros, bueno, que ya de alguna manera se han desmerecido porque están ya presos sus cabecillas. Pero los chavos, los cagaleche de Virú, los malditos del Triunfo, las zonas de Porvenir, todas se permanecen. Es que se van reclutando nuevos individuos, nuevos delincuentes, incluso menores de edad. Entonces yo creo que El trabajo debe ser persistente y ojo Jaime, en estas épocas se iniciaron los grandes megaoperativos, se atacaba a las bandas en los penales, en sus casas, en las ciudades, en Chepén, en Casagrande, en conjunto, hasta en el propio penal. Entonces estas cosas ya no se ven actualmente. Por eso, como tú lo dices, ¿qué falta? Ha aumentado, falta el apoyo del Ministerio del Interior, definitivamente. Ha aumentado las bandas, los delincuentes, ¿sí? A raíz que la ciudad de Trujillo y la región de La Libertad no ha tenido buenos jefes policiales, en general. Coronel, sí, claro, pero, mire, pero cuestionados, cosa, denunciados, están en la cárcel. Pucha, o sea, que todo esto nosotros hemos estado pasando y por la culpa de repente de las designaciones. Trujillo, no sé si han mandado, parece que hubieran mandado cualquier general que son denunciados y cuestionados en otras regiones, y eso es lo que nos pasa. Se preocupan más en sus denuncias, en los juicios propios que tiene cada general, que lamentablemente Trujillo es premiado y la región también. Y estas son las consecuencias, que aumenta el índice de criminalidad. O sea, no nos toca buenos generales. Claro, y sumado a ello, Jaime, sumado a ello también la informalidad, el crecimiento financiero y desarrollo, la minería ilegal que ha dado lugar a diferentes... ¿Y usted cuando era jefe sí, eso es verdad, o sea, ya lo vienen confirmando varios, que la minería ilegal... Sí. Hace negocios aquí en la ciudad, en las costas, discotecas, claro, bares. Acá en Trujillo, ¿sí? Así se lava dinero entonces, de la minería ilegal. Sí, acá hace 3 días, no sé si has visto, Jaime, un video en la Avenida con una discoteca que unos delincuentes rompen las lunas y sale un fulano con una pistola, los corretean, se vuelven a meter y no pasó absolutamente nada. Nunca pasó nada. Estas cosas son los que se deben accionar. O sea, la policía debe poner sus ojos en estas acciones. Y cuando se ve una policía con una respuesta inmediata, la gente entra en confianza. Pero si estas cosas suceden y no pasó nada y la discoteca sigue funcionando y las autoridades municipales tampoco accionan, entonces ¿eso qué significa? Que no hay un trabajo coordinado, bueno, que es lo que se requiere. Coronel Roger Torres, usted como ex jefe policial, olvídese que fue policía, olvídese por un momento que es policía, soy policía, olvídese que es jefe policial. Como ciudadano, como padre de familia, ¿usted cómo califica el trabajo del general? Y también del señor alcalde de Trujillo y esta situación
que es de división entre los dos. Primero comencemos con el alcalde. A ver, como ciudadano. Bueno, mire, como ciudadano, la verdad que yo como Roger Torres vi muchas expectativas en el alcalde por lo que, bueno, se vino con embanderado el trabajo en Moch. Pero de ahí para adelante no se ha visto absolutamente nada de un trabajo de gestión. Solamente han sido peleas internas, no solamente con el general, con los alcaldes vecinales, con los sindicatos, con el CEGAT. Entonces yo creo que Trujillo solamente se ha visto prácticamente afectado por los temas de peleas internas, en donde los protagonistas, tanto el general como el alcalde, prácticamente son los autores de estos hechos que se ven empañado, por el tema de la lucha contra la inseguridad. Uh-huh. Y ahora por el general como ciudadano. La verdad, como ciudadano, yo desearía mejores expectativas del general. Desearía mejor trabajo coordinado, mejor acercamiento hacia la ciudadanía. No digamos a una sobornería, pero sí acercamiento, un trabajo con la prensa, un trabajo con las autoridades. Tenemos autoridades de todo índole, el defensor del pueblo, la fiscalía de prevención, pero cuando no se ve un trabajo en conjunto y coordinado, definitivamente la parte operativa policial se ve empañada, lamentablemente. Por eso, le vuelvo a repetir, ¿no siente un trabajo adecuado en estos momentos en general, como ciudadano? Sí, mejor dicho, si me preguntas a mí, se requiere mayor trabajo, mayor prestancia policial para poder lograr los objetivos. Uh-huh. Piden la salida del general. ¿Es momento de hacerlo? ¿Es conveniente hacerlo? Definitivamente no. En estas circunstancias en el país, en una convulsión social, que Trujillo esté en problemas internos por dimes y diretes, definitivamente no. Acá lo que se requiere es que el líder de toda la región, el gobernador, reúna a todas las autoridades y como el máximo líder ponga las cosas en su lugar. Y si de ahí para adelante no funcionan, pues es el gobernador el que tendrá que pedir, pues, el trabajo no inadecuado o pedir los cambios que crea conveniente para poder mejorar el trabajo en la región. Coronel Roger Torres, quiero que usted escuche lo que ha dicho Lucy Morales, que es la coordinadora de las juntas vecinales, sobre este tema. Usted sabe que las juntas vecinales son elegidas por la policía, ¿verdad? Eso tengo entendido. Coronel. Hola. Sí, sí, le escucho. No, sí. Le digo, las juntas vecinales son elegidas por los policías, por los generales, ¿verdad? Sí. Hay juntas vecinales de la policía y juntas vecinales de la municipalidad. Ojo, hay que tener mucho cuidado en este tema. Ok, vamos a escuchar a la señora Lucy Morales, que es la coordinadora regional de las juntas vecinales. Vamos a escucharlo, por favor. Ok. Trabajando la policía, está trabajando el señor general, está desarticulando las bandas, señor. Nosotros como ciudadanos tenemos que asumir compromisos también en nuestros hogares, ser padres responsables, vigilar a nuestros hijos, no permitir que vayan a esos clubes nocturnos, no permitir a que estén tarde la noche pues ebrios en la calle o reuniéndose con gente de mal vivir. Ahí están las consecuencias. Nosotros como ciudadanos también tenemos la obligación de aportar en este tema, cuidando nuestros hogares, nuestras familias, para no seguir avanzando en el tema de ver de jóvenes delincuentes, jóvenes desde muy niños que ya están ingresando. La responsabilidad total aquí de los padres de familia, nosotros como padres, tenemos que asumir una responsabilidad y trabajar de la mano con nuestras autoridades. En pocas palabras, ha tirado el pato también la culpa y la responsabilidad a los padres de familia, que no educan a sus hijos, y por eso la inseguridad y la seguridad ha incrementado. ¿Es culpa de los padres de familia la inseguridad? Se lo pregunto, coronel Roger Torres. No vamos a echar la culpa, como dice, integral, pero nace las causas de la delincuencia, nacen de los hogares disfuncionales, de padres muchas veces presos, de familias que permiten que los hijos, como dijo la señora, salgan a las discotecas siendo menores de edad. Entonces, el trabajo, como te digo, estimado Jaime, es en conjunto. Y esa parte preventiva le corresponde a la parte municipal. Y he visto este año, no hay ningún presupuesto para la parte deportiva, para los menores de edad, como lo había antes. Entonces yo creo que de alguna manera se está desligando ese trabajo de prevención que sí le compete a la municipalidad y al alcalde en este caso. Uh-huh.
Bueno, son temas que de verdad deberían integrarse, pero así no funcionan las cosas cuando el alcalde está dividido con el general. ¿Cómo decisiones políticas se van a poder tomar? Ahora, el general me dice, yo no dependo del alcalde, yo solamente me reporto a mi comando en Lima y esto y esto y esto. ¿De verdad? ¿Tiene que ser así? Y si es que están peleados, no va a haber decisiones políticas, como por ejemplo el patrullaje integrado, ponerse de acuerdo cuáles son las zonas que deberían tener más presencia policial y el trabajo en conjunto también con las municipalidades. ¿Se puede ser general si estás peleado con el alcalde provincial, coronel Roger Torres? Mire, ahí yo discrepo lo que indica el general, porque si bien es cierto, uno depende de su comando, sí, pero está siempre predispuesto a toda acción y pedido del alcalde. Yo recuerdo que trabajaba acá en Trujillo y el alcalde era el ingeniero Acuña. Me llamaba inmediatamente, o me llamaba el ingeniero el gobernador Pepe Murgia. Igual, o viceversa, él iba a mi despacho. O sea, el trabajo era así, accionar inmediatamente qué hay que hacer y cómo mejorar. Y nos reuníamos hasta con el arzobispo. ¿Por qué? Porque el trabajo es en conjunto. Entonces, si tú ves a las autoridades trabajando íntegramente, definitivamente la población no te va a hacer una marcha para que te vayas, pues eso no sucede, ¿no? Yo estuve hasta los años acá en Trujillo y no hubo una marcha para que me vayas, no, para que me siga quedando, y lamentablemente ya no fue así, ¿no? Entonces, son cosas que suceden por el trabajo. Claro, el general nos dice, bueno, hay un CORECE y un COPROCEP, sí, pero decisiones políticas lo toma el alcalde, ¿no? El gobernador y el arzobispado, como usted lo acaba de señalar, no solamente claro, manden a su, ojo, a su representante. Las estrategias, Jaime, las estrategias de seguridad es en conjunto, no es que solamente el general dice, y esto se ejecuta. El alcalde tiene sus acciones y en el CORECE se dan plazos para que el general, vamos a suponer, te pongo un ejemplo. Mire, este general, este mes hay 8 discotecas que son la ABCD, las que están causando problemas y hay balaceras. Vamos a hacer 4 operativos en apoyo con la Fiscalía de Prevención del Delito, la Alcaldía, la SUNAT y todos los entes que le corresponden. Y los resultados los vemos el próximo mes. Al próximo mes, ¿qué pasó? Se cerraron las 4 discotecas, disminuyó el tiroteo, se incautaron 40 armas de fuego. ¡Listo! Ese es un resultado íntegro y en conjunto. Entonces, ¿qué dice el alcalde cuando sale a la televisión? Estoy trabajando coordinadamente. Y cuando viene el ministro del Interior, hay que reconocer. Pero cuando no sucede esto, ¿qué pasa? Todo el mundo, cada uno tira para su lado y trabaja en forma individual. Y eso es lo que está dañando a la ciudadanía. Usted acaba de decir que no es conveniente, pero, coronel Roger Torres, esto fue lo que dijeron los vecinos, también de algunos territorios vecinales. Lo invito, por favor, para escucharlos. Ahí está, ahí lo tenemos. Vamos a escuchar al vecino de la esquina. En realidad, debe ser solamente mi territorio, se reporta aproximadamente cada 3 días uno, pero la Quintana es grande, tiene 5 territorios, tiene claro, 5 alcaldes. Entonces, si hablaríamos de Pedro de Noreste, yo creo que todos los días no deja de haber uno, un robo diario, ¿no? Y que no son reportados finalmente porque te roban un celular y la gente ya, pues, por no hacerse problemas y evitar el problema de irse a denunciar y no conseguir nada, prefieren ya no declararlo. De acuerdo con el alcalde, teniendo en cuenta los resultados. Tú acabas de mencionar esa cifra. Bueno, él es el alcalde vecinal de Las Quintanas. Sí está de acuerdo con el alcalde que es momento de cambiarlo al general. Y también lo repite el general Santa María, de la organización Santa María, de la organización Palermo, son los mismos alcaldes que piden la salida del general porque no se reúnen con él y nos dicen, hemos estado esperando citas, no hay predisposición del general, no nos hemos podido reunir con él, nos roban, nos asaltan a cada rato, están entrando a las casas a robar, no hay patrullaje de la policía. Peor, ahora desde el año pasado nos informan que el problema del patrullaje integrado no es desde ahorita, es desde el año pasado. Y parece que están divorciados y cada vez que van a las comisarías a poner sus denuncias los pelotean, que tienen que ir a otra comisaría y a otra comisaría, que porque ahí no es la jurisdicción, y a veces simplemente no se les quiere dar la gana de atender algunas denuncias, y tenemos malos efectivos policiales de siempre porque no quieren atender las denuncias. Entonces esa es la percepción, y no solamente percepción, sino con hechos. Los alcaldes vecinales nos han indicado que no es bueno ya mantener al general, están solicitando otro. ¿Por qué cree eso usted?
Bueno, que efectivamente, como le digo, hay un divorcio entre la ciudadanía con la Policía Nacional. Y los representantes de la ciudadanía son los alcaldes vecinales, son los portavoces de cada jurisdicción. Y si ellos se han visto afectados y no han tenido reuniones, bueno, el pedido yo creo que es, en este caso se le justifica a los alcaldes. Si están pidiendo eso y no han tenido el eco que le corresponde, y encima pues el tema del problema con el alcalde, bueno, ya las decisiones ya depende pues del ministro de Interior en este caso, ¿no? Correcto. ¿Quién es el que le dice a la Región La Libertad, el general no va? ¿Solo el ministro del Interior? El ministro del Interior, efectivamente. Ya. ¿Y el viceministro del Interior también puede evaluar el trabajo del general? Claro, el viceministro del Interior de orden interno evalúa e informa al ministro y le puede pedir, ¿no?, el cambio o no del general. Entonces ya al final la decisión sale firmada por el presidente de la República, pero con anuencia del ministro del Interior. Quiere decir que el área técnica ha visto por conveniente un hecho de que o va o no va por no va más, pues en este caso, ¿no? Así es. No hay una injerencia de ver las opiniones de las autoridades de la provincia de Trujillo, del gobierno regional o también de algunas otras autoridades. Claro, definitivamente, Jaime. O sea, en otras palabras, si yo soy ministro y vengo a Trujillo, tengo que escuchar a todos. Y si veo y sopeso en la balanza cuál pesa más, que se vaya o que se quede, y ya el ministro toma la decisión. Pero definitivamente se le escucha pues al gobernador, se le escucha a la persona del pueblo, ¿no? Entonces, Si las cosas van mal, pues el ministro evalúa. Cuando estaba yo acá, evaluaba, venía el ministro acá y había reunión en conjunto en la municipalidad y las autoridades hablaban cómo iba el trabajo. Y en base a eso tomaban la decisión. Y bueno, uno permaneció 2 años y en buena hora que las cosas salieron pues, no de cosas pues formidables, ¿no? Pero al menos el aspecto que se notaba el trabajo adecuado y al menos había acercamiento con la ciudadanía, que es lo importante. Que regrese Roger Torres, ¿no? Algunos me están que nos... No, yo estoy tranquilo. Coronel Roger Torres, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Esperemos que la situación se solucione pronto por el bien de la ciudad. Sí, oye, la verdad que por Trujillo mismo, yo también me siento muy afectado porque he recibido el uniforme policial y me apena mucho de que se merezca tanto la función pública, sinceramente. Gracias, Coronel Roger Torres, muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias, fue el Coronel Roger Torres, ex jefe de la región policial, de la macro región policial en su momento, Roger Torres. 12 del mediodía con 51 minutos, 12 con 51.